Hablamos con Alba Acevedo, que ella es responsable también junto con su compañera de esta pastelería, panadería y bueno, con todo artesanía en la pastelería de Troyano. Bueno, la verdad es que ella junto con sus compañeras son las responsables de endulzarnos la vida a todos los sanpedreños y sanpedreñas y a los que vienen incluso de fuera a por sus dulces. Si es que algo tiene el agua cuando la bendice y por eso tantos años ya, ¿no? Alba, ¿tú llevas muchos años trabajando aquí en esta empresa? Sí, unos 7-8 años. O sea, que genial, ¿no? Aquí endulzando sí. A todo el mundo, ¿no? Sí, la verdad que sí, que la gente es fiel, son fieles a nuestros pasteles. Uh-huh. Y además que somos muy de pan aquí en Andalucía, lo que sí, nos gusta a nosotros mucho el pan. También, mucho. Muy panero. Aquí la gente no vive un día sin pan. Sin dulce, algún día que otro se pueden privar, pero el pan, siempre. Bueno, y ahora para esta fecha, que viene el mes de los santos, ¿qué son los dulces que más se venden? Pues ahora mismo los más típicos son los huesos de santo y los buñuelos de viento, los buñuelos rellenos para estos días. Es cuando los únicos días que se hacen en el año. Y ya después la Navidad, en noviembre, diciembre, lo que más se vende son los roscos, los borrachuelos, los pestiños. Y ya los mantecaos, ¿no? Que ya mantecaos, que ya están casi al llegar. Nosotros tenemos todo el año roscos, borrachuelos, pestiños, rellenos. Eso tenemos durante todo el año, pero cuando más público tienen son en noviembre, diciembre. Pues me gustaría también recordar, porque yo sé que ahora también mucho con los celíacos, mucha gente tiene problemas, sí. Y ahora pues hay que hacer pan de muchos estilos, sí. ¿No? Y vosotros ya contáis con eso para el que viene y os dice, pues mira, es que yo no puedo... Sí, tenemos gente, para gente que es alérgico a la lactosa, o pan sin gluten, que lo tenemos, son barritas, tenemos panes especiales que tienen muy poco contenido de trigo, y ahí para todos los gustos, vamos. Me imagino que también tienes que pensar pues para personas que tienen azúcar, también los diabéticos y tal. Que para la gente que tiene azúcar, ¿no? También sí, sobre todo el pan integral es el que más le viene mejor, el pan de espelta, que está ahora muy de moda y es muy demandado aquí en esta panadería. Bueno, la verdad es que aquí podemos estar seguros de que tenemos calidad, porque yo soy asidua y me encanta. Así que muchísimas gracias. Feliz mes de los santos, que celebréis Halloween, cada una como lo celebréis, cada claro una, ¿eh? Sí. Con el tostón o sin tostón. Con lo que haya, claro que sí. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hablamos con el señor José Holgado, que también es aquí recreando nuestras tradiciones. En este mes ya que estamos en la víspera del mes de los santos y bueno, aquí estamos en la pastelería Troyano para bueno recopilar un poquito las tradiciones que se consume. Cada uno le gusta pues a uno el tostón, a otro más pues los dulces. Bueno, aquí hay gusto para todo, ¿no, José? Buenos días. Pues sí, aquí hay gusto para todo y para los bolsillos también, por supuesto. Y hemos venido de Estepón aquí y he venido aquí a dar una huertecilla de camino, como traigo a mi nieto y a mí, ¿no? Ponemos cerca de aquí para comprar unos dulces. Claro, pero por ejemplo este mes hay cosas típicas, ¿no? Porque bueno, ya los rosquitos y tal ya también es un balance ya también de que se aproximan las navidades y ya pues vemos mantecaos, rosquitos de vino, los huesitos de santo. Por ejemplo, vosotros en esa fecha compráis algún dulce que no recuerde ya esta temporada. Sí, nosotros compramos mayormente unas tartas que venimos aquí y la compramos para la casa, de chocolate y eso, y también de yema. Pero aparte también compramos también polvorones, que son muy buenos los polvorones para los niños. ¿Y qué le voy a decir más? Y bueno, y por ejemplo, también las batatas, las asadas, que también son muy buenas. Y el tostón, que hay gente que se toma su anisito con su castañita. ¿También pues, hacéis vosotros las tradiciones, no? Pues no, las castañas no. Tostón, no. También que lo hacen artesanalmente y está buenísimo. Y luego otra cosa, ¿qué le parece a usted esto de que ahora pues la iglesia dice que no está bien vestirnos de brujo, de fantasma, de tal, sino que hay que vestirse para recordar el mes de los santos y del nacimiento y que hay que vestirse pues de otra vez pues eso, de personaje, por ejemplo, como hacemos en el Belén, de pastorcito, vírgenes? ¿Qué le parece esto en vez de disfrazarse de bruja? Pues yo no, pues mire usted, como hoy estamos en una democracia y todo el mundo puede hacer lo que quiera, comprende, yo en este momento, por ejemplo, ¿qué le diría? Que yo estamos hablando así y si le parece bien, soy aficionado a Manolo Escobar y me podía cantar un canto por Manolo Escobar. Sí, pues venga, cántame algo, ya que estamos aquí ya para la fiesta. Venga, muy bien. Qué bien, qué alegría. Por ustedes. Venga. Tengo yo un barco velero en el puerto de Almería.
No hay en el mundo otra barca más bonita que la mía. Tengo un amor que me espera al arribar en mi velero. Con mi cariño y mi barco, yo no envidio el mundo entero. Mi barco velero, mi barco velero, como una paloma blanca cruza el mar, siempre ligero. Mi amor y mi barca son lo que en el mundo más quiero. Tengo un amor que es mi vida, tengo yo un barco velero. Y todo el arte del mundo. Muy bien, José, muy bien. Bueno, yo creo que se ha ganado un huesecito de santo este señor, ¿eh? ¿Eh? José, ya te has comido un huesecito de santo, ¿no? Bueno, es que tiene la panadería Troyano, yo no sé qué tiene, pero aquí, mira, vienen los artistas, cantan su copla. Cada uno aquí se siente como en una gran familia. Muchísimas gracias, José. Gracias a ustedes, ¿eh? Y mucha salud. Y que gracias. El año que viene, si Dios quiere, nos veamos otra vez. Eso. Venga, muchísimas gracias y mucha salud. Gracias.